El carboncillo, las acuarelas, los pasteles, el acrílico son sus juguetes favoritos. Desde muy jovencita reconoció su propia pasión por las artes plásticas y con el tiempo y los estudios ha llegado a crear su propia visión de la estética. Ya con nosotros Rebeca Barra, quien considera que los momentos más mágicos comienzan frente a un lienzo blanco. Rebeca Barra, bienvenida. Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Entonces, háblame de esa magia que sucede cuando te enfrentas a un lienzo. Bueno, ese es el momento favorito mío, porque de verdad, ver eso blanco, entonces uno cuando empieza con el primer color, es como te sale de adentro, no sé, la magia esa. Me encanta, porque uno nunca sabe lo que va a lograr al final del cuadro, porque siempre uno empieza y tiene una idea, y después, como el subconsciente te lo como crea en otra pintura, en otro dibujo, en otra idea. O sea, que tienes como una especie de desdoblamiento. Sí. Pierdes la conciencia, se apodera de ti una, no sé. Es como si tuviera... Un ente, ¿no? Que pinta por ti. Eso me pasa. Yo estoy segura que me pasa porque sé que cuando estoy, ¿verdad?, que enfocada, pinto tan rápido porque es como me sale que tengo que ponerlo y no me da tiempo de poner más pintura en la brocha para seguir pintando, porque es tanto así como la intensidad. Entra una fiebre, una euforia. Sí, exacto. Qué maravilla. Recientemente fuiste elegida, sí, para enaltecer un proyecto relacionado con los premios Billboard. Háblame de ese proyecto. Bueno, ese proyecto pedían que los artistas describieran cómo era que iban a poder capturar la música, la esencia de una música con la pintura. Entonces lo que yo elegí fue el Afro-Cuban Music, que es la música afro-cubana, y interpretada por el grupo que se llama The Spam All Stars y también otro grupo que es Tropicasa. Y ellos tienen como una mezcla bien funky así de la música cubana, pero también con otros ritmos. Y entonces hay dos canciones específicamente que yo dije que iba a descubrir en la pintura, y en esa pintura está supuesto ser una mujer, porque como todos somos como de la madre naturaleza, entonces el símbolo de los tambores, como es así redondo, igual que la vida, así como empezamos del mundo de la madre. De la vida. Exacto. Correcto. Me encanta lo que estás diciendo, porque cuando vi uno de tus cuadros, que de hecho lo puse ayer en Facebook, lo que sentí fue eso, fue ritmo. Y quiero compartir contigo algunos de los mensajes que recibimos de la gente que vio tu obra en Facebook. John Alcervantes dijo, espectacular. Lucía Rodríguez, me encanta. Inés Marivilla, buenísima. Amy Montero, bellísima. André Isabel, me gusta. Así hay cantidad de mensajes para ti. La gente enamorada de tu obra, qué bonito, ¿no? Y lo que quisiéramos también preguntarte es, ¿de dónde sacas tu inspiración? Y eso suena como una pregunta media banal, pero yo sé que para un maestro del arte a veces es enfrentarse a los demonios poder sacar inspiración. Sí, lo que yo digo es, yo le llamo es art of life, el arte de la vida, porque para mí todos los momentos en la vida, aunque sean, algunas veces nosotros pensamos, es un cumpleaños, es un aniversario, pero también esos momentos que no son momentos que están supuestos a ser momentos, son los que son los momentos. Entonces, yo de verdad que la inspiración la traigo de todos los momentos de mi vida, de los viajes que he podido conocer los países diferentes, interacciones con las personas. Hay gente que a veces se enfrenta a un cuadro abstracto y dice, eso no es arte. No sé qué pudieras decirles, si el arte es algo que no necesariamente tiene que representar forma o si es algo que hay que sentir, que viene del alma. Para mí es bien subjetivo, y lo que yo pienso es que, aunque sea a lo mejor un lienzo blanco con un puntico negro, si eso te hace sentir algo, eso es arte. Aunque no te guste, ese sentimiento es arte. Entonces, es bien cómico porque, como lo que estamos hablando del mural que acabé de pintar, la visión mía es una mujer. Cuando terminé esa pintura, lo único que yo veo en la que pusiste en Facebook es un pájaro. Y no estaba, el pájaro no lo hice yo con intención, ese fue el querías pintar una mujer. Quería. Pero pintaste más o menos lo que ves como un pájaro, porque es que tiene hasta el pico y todo del pájaro. Cuando yo lo veo ahora, lo único que veo ese es el pero pájaro. Piensas en la mujer con alas, bueno, para volar. Eso es lo que creo, que también es como un símbolo de renacer, también como el pájaro es el fénix, tú sabes.
puede ser algo que está mezclado con lo que estaba pensando yo cuando estaba pintando. Bueno, Rebeca Barba, qué gusto conocerte. Muchas gracias. Gracias por venir al programa, te deseo muchísimos éxitos más y que sigas pintando. Muchas gracias. Con mucho gusto. Enseguida regresamos con otra artista, pero una artista de la música. Ella es Laura y la máquina de escribir, ese es su nombre.